E Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta octava mesa del segundo coloquio internacional de estudios de arte y cultura Iberoamérica-Japón. Vamos a, a ahorita a escuchar a las y, y los ponentes de la mesa 8, que, que se titula México y Japón ex libris. Vamos a empezar con la ponencia de Karina Martínez y, y les voy a, a platicar sobre quién es ella. Es artista visual radicada en Cuernavaca, Morelos, es aspirante a maestra en estudios de arte y literatura por la UAM, con especialidad en literatura japonesa. Su obra visual se ha presentado en múltiples lugares del país. También ha coordinado y ha sido tallerista en diversos proyectos culturales en la Alcaldía de Tlalpan y la Fundación Comunidad, Ingenios Culturales, Laboratorios Lúdicos de Alas y Raíces. Obtuvo mención honorífica en el Premio Estatal de la Juventud 2018 por su labor como gestora cultural. Su obra fue seleccionada en el Contigo, en la Distancia Banco de Producciones y en Morelos 21 de la Secretaría de Turismo y Cultura en Morelos. Karina, muchas gracias por participar. Tienes 20 minutos. Gracias. Buenas tardes. Eh, bueno, yo les voy a platicar eh, un poco, es una breve ponencia sobre una investigación que estoy haciendo entre la relación de la poesía entre México y Japón. El título de mi ponencia es El más cercano oriente sobre la posibilidad de imaginar Japón desde la poesía en México. Voy a comenzar. El japonismo como corriente estética dentro de la práctica poética mexicana ha logrado mantener una tradición arraigada y de gran relevancia. Muestra de ello son varios de los representantes del género en el país. Fue precisamente gracias a un poeta José Juan Tablada, que los escritores americanos de habla hispana prestaron atención a otra cultura de donde nutrir sus letras. Voltearon a ver a Japón de manera novedosa porque se le veía directamente, pues antes la única referencia era Europa. El japonismo se basa en nutrir una estructura, un tema, incluso una idea desde un sistema de referencias a la cultura japonesa para lograr un efecto estético. En la presente ponencia veremos cómo prevalece esta estética en la poética mexicana por medio de un análisis de tres libros publicados después del año 2000. Luz Aurora Pimentel apunta que el escritor a la hora de elegir un tema se enfrenta a una decisión estética que afecta de manera importante el significado del texto. Más aún, el tema no es una elección por parte del autor, sino una construcción por parte del lector. En este sentido, y visto así, estas obras están influenciadas por una visión de Japón que involucra tanto al autor y su libro como a la recepción de la obra entre los lectores. El tema da unidad a los poemarios que presentamos como una forma de configurar el imaginario colectivo sobre Japón en México, a veces a manera de homenaje, pero también como recuerdo melancólico, elemento erótico o una denuncia ante eventos tormentosos en la historia de la humanidad. Las tres obras elegidas poseen estilos muy diferentes. La primera de ellas es Origami para un día de lluvia, que se publicó en el año 2001. El segundo es el libro Me llamo Hokusai de Cristian Peña, publicado en el 2014. Y el tercero es Experiencia Butó de Daniela Camacho, publicado en el 2017 origami para un día de lluvia, Manuel Ulacía. Este es un poema del largo aliento donde se construye eh, donde se construye la vida del personaje principal a través de recuerdos y como una pieza de origami se dobla y se desdobla, juega a desplazarse a través del tiempo. En este ir y venir que se da entre distintas etapas de la vida del yo poético, pretendidamente la vida del autor, Contiene pasajes detonadores de recuerdos que se ajustan a las marcas de los dobleces en el papel, como el origami. Los versos que marcan un doblez en el tiempo remiten a los recuerdos que quedaron marcados en su vida y no siguen un orden cronológico. De fondo en el texto nos, aloja, nos arroja luces sobre la vida y la obra del poeta. Muy importante para el autor fue el escritor Luis Cernuda, con quien convivió durante su infancia. El poema utiliza como estribillo el repiqueteo de la lluvia en la ventana para abordar el pasado. En las primeras páginas habla de la casa de la infancia, cuando a los siete años la presencia del poeta español se impone. Ulacia lo evoca enseñándole a ser animales de papel. Eres el de antes y eres otro el visitante imperceptible que llega desde ahora al cuarto de antaño donde te encuentras a Luis Cernuda. Camisa azul, tweet. Leen, conversan, juegan a plegar papeles, a inventar una fauna de origamis. Cernuda, autor de varios haikus, parece ser un puente necesario para que esta estética permeara en la poesía de Ulacia. Además del elemento formal anunciado desde el título, Sobresalen los escenarios que incluyen elementos de la indumentaria, el mobiliario o actividades típicas japonesas. No figuran como algo exótico, sino como cualquier elemento que sea asimilado a la vida cotidiana de quien evoca. Tardes en que dos cuerpos sueñan con una ermita, un jardín diminuto, una carpa dorada en una pecera de porcelana. Escriben caligramas ojean un libro de estampas eróticas y se, deleidan, se deleitan perdón, con Lady Murasaki. Estos elementos japoneses acompañan toda la vida del yo poético. Eh, hacia la mitad del libro, cuando su pareja le propone un acto sexual con un tercero, mientras él los atiende como una virtuosa ayuda de cámara de una noble eh, de la era de Edo, dice Ulacia, contemplas en ti en torno objetos dispuestos en la escena, las paredes desnudas, el tatami en el suelo, las flores del ikebana, el kakemono que cuelga en el techo, esperando a que el otro, oculto tras el biombo, haga su aparición. Es en esta parte del poema que se desarrolla uno de los elementos más importantes de la influencia japonista, y es que la voz poética, a quien se a quien propone el trío lo acepta en el entendimiento de un valor profundamente japonés y tú aceptas para tomar distancia para romper el yugo que el amor te impuesto o quizá para cumplir con el on que creaste sin saberlo este on del que habla es complementado con una nota al final la palabra dice el autor con nota obligación lealtad amabilidad generosidad Dulzura y amor, pero como un sentimiento de carga, de presión, de deuda, que uno lleva lo mejor posible. Con esta definición, Manuel Ulacía no solo reafirma la construcción de un poema con una estructura claramente japonista, sino que gracias a este paratexto reconfigura el contenido total del libro desde un concepto profundamente arraigado a Japón y aclara que su sentido específico no tiene traducción a lenguas occidentales, porque encarna un concepto ajeno a nosotros. Se vuelve así el lenguaje poético, su poema de largo aliento, origami para un día de lluvia, el vehículo por medio del cual podemos comprenderlo. El siguiente libro es Me llamo Hokusai de Cristian Peña. Y voy a comenzar con la lectura. Cristian Peña obtuvo el premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2014 por este libro. Dividido en cinco capítulos, cada uno es un poema extenso. A través de sus largos títulos, anuncia escenarios que parten de una estampa de Hokusai e ilustran momentos de la vida del personaje principal. Las primeras líneas del título del primer poema son. La gran ola de Kanagawa pudo ser la ola que arrastró el cadáver de un marinero a las costas de Hawái en 1982 o la misma que sacudió un buque carguero zarpando. En esta parte, el autor invita al lector a pensar a través del azul, este como un elemento importantísimo en el trabajo de Katsuchika Hokusai, pues en la gran ola de Kanagawa, Mostró la llegada del azul de Prusia a Japón para innovar el mercado visual en el siglo XVII. Peña ilustra la relación padre-hijo y cómo su miedo a nadar va configurando al padre como una gran ola marina que aunque bella puede lastimar. Escribe el poeta. Mi padre me heredó este color de ojos, azul para mirar el mar de cerca. Hay olas que rozan el cielo con su cresta. Hay padres como olas que arrasan todo a su paso. Desde el título anuncia la tragedia a la que el niño se enfrenta con un padre exigente y arrasador como ola. El padre es una metáfora de la estampa de Hokusai. El segundo poema recuerda el paisaje del monte Fujirojo, cerca de Kanagawa. Solo una vez has visto esa imagen y no la olvidas pinta una embarcación o algo que siga a flote a pesar de las olas. Claramente se basa en la estampa del Fuji rojo. Además, su título hace referencias a la película Sueños de Akira Kurosawa y el accidente nuclear de Fukushima. Con esta tensión de fondo entre la fricción y lo histórico, hay en el poema Un escenario rojo, metáfora del cáncer. Todo empezó una noche mientras veía la película de Akira Kurosawa, donde un reactor nuclear, seis para ser precisos, explotan y reducen a polvo el monte Fuji. Entonces, tos y sangre. Es impactante pensar en esta imagen como el cáncer, un volcán, no cualquiera, el majestuoso Fuji dentro de nosotros, adentro de la desgracia o la muerte. El tercer poema alude a la estampa erótica el sueño de la esposa del pescador. Hokusai desarrolló esta silografía donde ilustra a una mujer envuelta en tentáculos de pulvo. Dice el poeta al iniciar, los pulpos tienen tres corazones. Cada uno guarda su versión de la historia. Toda historia de amor es un triángulo. Luego inserta una nota enciclopédica. Katsuchita dibujó el sueño de la esposa del pescador en 1814 a partir de la leyenda de Nakatomi no Kamatari. Nakatomi, fundador del clan. Y tras esta interpolación, continúa el poema: Tu sueño ocurre al otro lado del mundo, Puerto Vallarta es Yokohama. Allí el cielo y el mar son siameses unidos por una mejilla. El siguiente poema es el fantasma de Koada Koheji. Describe la actividad, eh, el cuarto poema basado en el fantasma de Kohada Koheji, describe la actividad de Hokusai al trazar un fantasma masculino con el rostro y las manos descarnadas. Hokusai dibujó fantasmas, Hokusai de, dibujó una mano invisible, Hokusai tomó un pincel con esa mano para dar cuerpo y forma a lo que no tiene. A partir del trabajo pictórico, aborda temas relativos al luto y a la metafísica, como ilustra desde el título. También utiliza la excusa de un fantasma para hablar de las víctimas de la vida adulta. En este caso, la violencia del el entorno y la pérdida del padre. Cinco, seis, siete pasos para abrir fuego contra nuestros muertos. Algo me falta. ¿Por qué siento que algo me falta? A mi mujer le falta un padre como si le hubieran arrancado un brazo. El poema plantea la pérdida como algo colectivo, de la misma forma en que el texto se constituye de distintas voces. En el quinto poema, Peña ya no se basa en ninguna estampa, sino que alude a las múltiples formas en cómo se llamó el pintor a lo largo de su vida, con el título me llamo Hokusai, pero también me llamo Katsuchika y me llamo Litsu, que significa viejo loco por el dibujo. Y además me llamo Edward Lawrence, da cuenta del proceso formal utilizado en la construcción del libro como un caleidoscopio de voces, pinturas, textos, personajes y lugares superpuestos. Me llamo Hokusai y también Montefuji, Tierra en los Párpados. Me llamo Hokusai, pero también Katsuchika. Y aún entre sus reflexiones sobre el nombre y la identidad detrás de la voz que nos ha venido contando su vida concluye así el libro como la suma de muchas partes que juegan a ser independientes mientras se diluyen entre sí Hay una nota al final me llamo Hokusai y en algunos versos en cursiva de este libro también me llamo Dante Lucian blaga Anne Carson. Es la confesión del yo poético distribuido en distintas voces, por aquí y por allá, a través del libro, que nos ha permitido conocer su infancia, su lucha contra el cáncer o su vida en pareja. Y es a la vez uno independiente en cada parte. Cristian Peña logra, logra trasladar la figura del artista japonés a la estructura de un libro y construye una intertextualidad entre la vida del artista y la voz poética, lo que permite que Me llamo Hokusai funcione como un solo poema o como un libro con poemas independientes. Eh, el tercer y último libro es de Daniela Camacho, se llama Esperanza Butó, y bueno, en este libro Daniela poetiza la historia de la danza Butó, a veces como historiadora, otras como la voz del personaje principal y unas más narra escenas dancísticas para hacernos partícipe del escenario. Al final del libro juega a traducir anotaciones de Yukio Waburi sobre Tatsumi Hijikata, el fundador de la danza buto de quien fuera alumno. En la oscuridad, una y otra vez en la oscuridad, buscando lo oscuro porque naciendo una y otra vez, Siempre naciendo, siempre en la oscuridad, porque siempre naciendo. Tras este epígrafe de Hijikata, da inicio al texto de Camacho. Al inicio, a manera de archivo, brinda información sobre lo que será su personaje principal, como el año y lugar donde nació. También nos deja ver que cómo, tras conocer acaso o no, innovó el arte escénico al fundar con él. La danza butó. Cuando colaboró por primera vez con Ono en 1958, tomó su nombre definitivo. De Yoneyama Kunio pasó a nombrarse Tatsumi Hijikata, dice la autora. En 1959 se presentó la primera vez Kinjiki, colores prohibidos. El nombre lo toma de la novela de Yukio Mishima, Eufemismo para la homosexualidad. El público japonés lo rechaza, lo considera grotesco, violento y casi un peligro. En esta parte del poema Biografía, esboza su contexto social, inspiración para la danza butó. Aprende de memoria los gestos de los ancianos, la forma de moverse de los enfermos, el terror de los niños que se entumen después de pasar horas atados dentro de una canasta sobrevive una explosión, pero sufre severas quemaduras por todo el cuerpo. Aquí aparece la primera impresión de un cuerpo que danza desde el dolor y el sufrimiento. Y no es todo eso. La autora hace sentir que la intención profunda de Hijikata era también dar presencia a esos otros cuerpos los quemados, los adoloridos, los homosexuales rechazados, los cuerpos discapacitados. Poder ver la belleza en nuestros cuerpos que se han entendido como carentes de ella es parte de la renovación artística que propusieron en escena. Si bien es cierto que esta danza se mira desde el dolor físico y emocional, la propuesta de Camacho es configurar a la par un libro que a partir de ahí Revela belleza en formas de la naturaleza. Vemos cómo las ramas de un árbol suben al cielo, analogía de huesos adoloridos y lentos. Surjo de un cuerpo que se frota en el pasado contra un árbol, un vicio rural, una caricia brillante, que se entienda: nacer es un acto escandaloso. El libro que homenaje a la vida de Hijikata deviene escenarios donde la autora revela movimientos en el tiempo y en el espacio de la danza. El cuerpo humano torcido que ves es animado por un calor. Dentro de él hay una flor sofocada, una reina leprosa que aún sigue viva. El dolor que habita el mundo se refleja en el cuerpo para crear movimientos. El butó transmite el sufrimiento que dejan en el cuerpo la pobreza o la injusticia social que lo marcan desde el nacimiento o al sobrevivir a una bomba. Dice Camacho, Hiroshima y Nagasaki, agosto de 1945, pero sin tiempo. Ningún muerto es un extraño entre nosotros. Sus líneas señalan que ninguna pérdida debe ser ajena a la sociedad y que todos los muertos pertenecen al mundo entero, al menos en la memoria, y es el cuerpo el sustrato donde esa memoria enraiza y crece. Heredo de ti el pánico, de ti la guerra, recibo de ti el amor, no alcanzará la mordedura. En la segunda parte del libro, justo a la mitad, la autora hace una referencia a la definición de danza butó. Movimientos desesperados para cuerpos finitos que van hacia los bosques moribundos, hacia el baile agonizante, hacia la luz, hacia la muerte, hacia la nada. Además de posturas sobre el dolor de Hijikata, vemos cómo se evocan movimientos como reflejo de la sensibilidad humana sentimientos que aparecen a través de las líneas de Camacho y nos hacen sentir no solo la destrucción, sino también la belleza de la vida cotidiana. En diversas imágenes del poemario se ofrece una clara alusión al estallido de la bomba nuclear como una antología del mundo donde Hijikata y Ono gestaron la danza Butoh. En tu cuerpo guardas los cuerpos de insectos raros. Hay nervios que recorren todo mi ser y se extienden al universo. La muñeca está ardiendo, la envuelve el polen de ciertas flores. El aire estaba en guerra con las flores. Yo lo vi. Como al inicio, en el archivo biográfico, al final aparece una traducción alterada y fallida de Movimientos para Danza Butó. Sobre el diálogo que tuvo Yukio Waguri con Tatsumi Hijikata en 1970 y las anotaciones que dejó. Con estas notas, la autora parafrasea con prosa poética la charla del maestro con su alumno. Así cierra Daniela Camacho una obra poética sostenida en fuentes históricas que nos narra el inicio de esta disciplina y explora la vida de sus fundadores. El libro sostiene una paradoja entre el arte y la naturaleza, pues mantiene una tensa relación entre lo natural y el mundo deforme y oscuro. ¿Acaso también natural? Para concluir, quiero proponer una cita de Bacheland que dice: La imaginación no es, como lo sugiere la etimología, la facultad de formar imágenes de la realidad, es la facultad de formar imágenes que sobrepasan la realidad. Octavio Paz, al respecto de la imaginación, decía que no representa, sino produce. Sus productos son poemas, objetos que no estaban antes en la realidad. La imaginación poética produce cuadros y poemas y catedrales, como la naturaleza produce pinos y nubes y cocodrilos. En este sentido, la imaginación rivalizada con la naturaleza y el poeta se convierte en naturaleza y obra como ella. Decimos entonces que cuando hablamos sobre Japón podemos remitirnos a la propuesta de Ronald Barth sobre imaginar un país y concluir que al igual que otros no es sólo una realidad dada, sino que es algo que hemos construido desde nuestra imaginación y nuestras artes. El imaginario colectivo sobre Japón como co posibilidad poética es la realidad desde la cual estos tres autores han creado objetos culturales relevantes en México. De hecho, hay obras japonistas cuyos autores no han ido a Japón, dice Cristian Peña en el libro analizado. Nunca he estado en Japón, pero lo conozco. Lo he visto desde hace siglos a través de los ojos de Hokusai. Los tres libros pasan entonces a formar parte de ese imaginario colectivo sobre Japón y a la vez que lo reconocen como influencia, también lo modifican para insertarse así en una tradición poética de gran relevancia en el ámbito literario mexicano, donde claramente permea y sigue viva esta estética japonista. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, Karina, por tu intervención. Creo que nos hablaste de, de poemas que a veces tratan temas muy personales, dolor, emociones, pero que siempre son muy sensoriales. Pese a que solo una vez hablaste de la traducción, nos mostraste cómo estos poetas traducen una cultura a sus propios términos, con el binomio arte-vida y vida-arte, que es tan importante en Japón. Muchas gracias. Sigamos con la, eh, la siguiente ponencia. Que, es, que, que la va a ofrecer David Saldaña. Él es licenciado, maestro y doctor en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor en, de teoría literaria en el Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. En 2015 realizó un intercambio académico en la Friedrich Schiller Universidad Llena y de 2019 a 2021, llevó a cabo una estancia postdoctoral con el proyecto Visiones de Japón y lo trascendente en la narrativa mexicana contemporánea, adscrito al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son el japonismo y el orientalismo en la narrativa mexicana, así como la ironía y la metaficción en la narrativa latinoamericana. Ha participado en reuniones académicas nacionales e internacionales. Es autor del libro La permanencia del vacío, ficciones y símbolos japonistas en la narrativa mexicana contemporánea 1980-2015, el cual fue publicado en 2023. David, tienes la palabra. Buenas tardes, eh, muchas gracias, Alejandra, por la presentación. Gracias, Amadís, por organizar y e invitarnos a un encuentro tan fructífero y que ya tiene historia. ¿no? Eh, bueno, sin, sin más preámbulo, eh, voy a, a iniciar con la presentación. La ponencia se titula Del viaje como ficción y testimonio, Dimensiones de Japón en Hanami de Cristina Rascón. Hablar del viaje en la literatura es hablar del origen de la literatura, el movimiento, decía el místico sufí Ibn Arabi implica la existencia misma. Los intercambios culturales, violentos, pacíficos, comerciales, migratorios y de casi cualquier índole, constituyen la historia de la humanidad. Pero no siempre se viaja de la misma forma y los destinos, aunque cambien lentamente su topografía, no son siempre los mismos. En lo que respecta a la formación identitaria de las naciones modernas, así como la lógica de reconocimiento étnico o cultural, eh, los viajes a los grandes polos eh, de ori Oriente y Occidente, han fungido como facilitadores de las interacciones culturales, aunque en las últimas décadas estos dos términos también han recorrido un camino crítico que ha permitido desmontar estereotipos, ampliar, especificar categorías de estudio y sobre todo dar cuenta de una dinámica del viaje hacia el continente asiático que no se había registrado en siglos anteriores. Entre los diferentes puntos de convergencia de esos dos conceptos aglutinadores, oriente y occidente, la relación entre México y Japón ha sido una de las más amables y fructíferas, no solo en la esfera económica y diplomática, sino particularmente en la literaria. Al pensar en este vínculo, que se remonta a finales del siglo XIX, invocamos generalmente nombres de escritores eh, mexicanos como José Juan Tablada, José, eh, Rebolledo, etc. Y un poco más tarde, Octavio Paz, más recientemente, Mario Velatín. En otro lugar, he defendido la idea de que el japonismo literario mexicano, a diferencia de otros movimientos artísticos interesados en las aportaciones asiáticas, es un fenómeno consistente que podría dividirse en tres etapas: básicamente, de finales del siglo XIX hasta 1945, del 45 a 1980, 90 y de 90 a la fecha, eh, las cuales están marcadas eh, por la inmersión japonista de intelectuales eh, como los ya mencionados. No obstante, esta hipótesis en revisión, como cualquier otra, marca sus propios resquicios o espacios por explorar. Y es que no solo han sido intelectuales varones quienes han viajado al continente asiático. Tras la Segunda Guerra Mundial, eh, con el recomodo de influencias de los bloques capitalista y comunista, la creciente globalización y el desarrollo de medios de transporte como una industria en sí misma, la forma de viajar cambió radicalmente. En ocasiones, una mayor apertura permitía que el viaje turístico cobrara incluso un carácter de cotidianidad. La diversificación en las motivaciones del viaje a Asia implicó también la apertura eh, de la escritura a múltiples perspectivas, entre las que destaca, por supuesto, la de las escritoras mexicanas. Mujeres como Esther Seligson, quien viajó al Tíbet en los 70, Margot Glantz y sus incansables recorridos que la llevaron a la India y a China, o el sacros que vivió en un ashram cerca de Calcuta, inauguraron una vertiente nueva en la crónica de viaje. Con el antecedente de estas escritoras, una tendencia narrativa renovada eh, en la que la libertad para viajar con distintos enfoques y objetivos previamente trazados ha producido textos que lindan entre el testimonio y la ficción literaria. Tal es el caso del libro de cuentos eh, que me ocupa hoy, titulado Hanami, de 2009 de la autora mexicana, narradora, poeta y traductora eh, Cristina Rascón, eh, quien tiene un amplio conocimiento de la cultura japonesa y particularmente del haiku. Si bien la actividad literaria de Cristina Rascón ha generado comentarios favorables en el ámbito de la crítica, este libro de cuentos no ha sido objeto de un estudio formal eh, que atienda no solo sus particularidades, sino su significación en el marco del orientalismo en general y en particular su posición en esta vertiente. Eh, un tanto marginal, pero consistente, de escrituras que ficcionalizan Japón en la primera década del siglo XXI. Eh, la ficción como espacio del japonismo. Para entender la relevancia del creciente rol de la ficción en la narrativa mexicana, la ficción que se ocupa de Japón, en este cambio de siglo, es necesario situar algunos elementos de las crónicas de viaje de Simonónicas, eh, pues son el género que encarnó el japonismo hispanoamericano a finales del siglo XIX. En los textos del cubano Julián del Casal, eh, del argentino Eduardo Wild, el salvadoreño Arturo Ambrogui o del mexicano José Juan Tablada, de quien nos hablará Cristian en un momento, eh, la narración generalmente fluye entre tres posturas principales: eh, la exploración curiosa, el asombro ante las diferencias culturales o la constatación de saberes previos, es decir, de un eh, horizonte orientalista. Vale recordar que la mayoría de estos escritores dependía de su trabajo como periodistas eh, para sostener su labor literaria y que en ocasiones ambas actividades solían fusionarse. De modo que es relativamente normal encontrar textos que, a pesar del afán de transmitir información veraz de los lugares visitados, les es imposible sustraerse del comentario sobre problemas civilizatorios, la comparación, que se ha dicho, se ha dicho muchas veces hasta cierto punto frívola, entre modos de entender la realidad y formas de la modernidad. Y en ocasiones, eh, con menor recurrencia, aparece el comentario literario, pues no era posible en todos los casos acceder a la tradición eh, de la lengua original del país asiático en cuestión. De igual forma, la postura crítica eh, resalta en estos escritores, pues la mayoría de ellos se sabían observadores privilegiados, no solo en el sentido de la fortuna que los llevó, por ejemplo, a Japón o a la India sino el privilegio de formarse como conocedores de una cultura que, orientalismo europeo mediante, se consideraba completamente ajena a la matriz occidental. A pesar de la pertinencia de sus textos y de la visión que heredaron a las siguientes generaciones de escritoras y escritores, este modelo de recorrido por tierras asiáticas eh, se agotó conforme avanzó el siglo XX. Eh, por distintas razones. La primera de ellas y quizás la más fuerte es la globalización, que sin duda nos acercó, nos hizo sino más familiares, al menos capaces de sentirnos identificados con otras culturas. Y en el mejor de los casos esto redundó en la posibilidad de adentrarse en las manifestaciones artísticas, filosóficas, políticas o económicas de los pueblos de Asia por vías muy diversas a las que en el caso de Japón y su, rel su relación con México. Eh, se limitaban eh, en el siglo XIX a lo diplomático. Hoy en día, por ejemplo, el consumo de producciones audiovisuales en medios masivos es un elemento insoslayable en el conocimiento de las culturas asiáticas. Este primer contacto incluso puede ser una de las causas principales del viaje, y cuando no es así, por lo menos condiciona de manera distinta las expectativas japonistas. Si Tablada cargaba cuestas a los Goncourt y a Lotí, las viajeras y cronistas de la primera década del siglo XXI tendrán en mente la imagen de la sala en la que la señora Itakometa atiende a las travesuras de Kawagoe Takeshikoi, o la imagen de cualquier anime a partir de los setentas, y en lugar de la lectura del orientalismo europeo tendrán la oportunidad de leer a Mishima, Tanizaki, Kawabata eh, e incluso autoras japonesas, en algunos casos traducidos directamente eh, de la lengua original. Esto crea un, mayor, un precedente de mayor calidad en cuanto a, las a los referentes de la cultura japonesa en México e Hispanoamérica en general, que impiden reproducir, si es que todavía alguien lo intentara, eh, la profundidad y a la vez la frescura de la indagación japonista al estilo tablada, por ejemplo. En este contexto, el cambio más relevante y perceptible de la literatura mexicana relacionada con Japón radica en la aparición cada vez más frecuente de textos eh, que abandonan la aspiración de informar o transmitir al lector las experiencias de un viaje a un país lejano y extraño, que cada vez es menos extraño, sino que manifiestan una clara voluntad de ficcionalizar el archipiélago japonés, no solo para conocerlo, sino para transmitir una mirada más crítica y compleja de esa sociedad y su arte. Tal es el caso, eh, Pionero hasta donde he investigado, de Correo de Hiroshima de Víctor Manuel Camposeco, una obra publicada en 1995 y enmarcada entre Hiroshima y San Cristóbal de las Casas en los meses previos al lanzamiento de las bombas atómicas. Es uno de los primeros textos mexicanos en ficcionalizar un momento clave en la historia japonesa. Y con este primer eh, intento... Y quizás sin conocerlo, en 2001 ve a la luz, eh, ve a luz el amante japonés de la investigadora francesa radicada en México, Fabián Bradu, eh, quien lleva a la ficción eh, la visita de una mujer joven a los puntos turísticos clásicos de la geografía nipona, Tokio y Kioto. En ese caso se proyecta la impresión y desazón que genera la convivencia entre tradición y modernidad japonesa, pero se añade un elemento que siempre ha sido polémico: el erotismo. Desde la óptica femenina, la exploración de la sexualidad abre un abanico de interpretaciones y a la vez se distancia de los temas solemnes como las reflexiones filosóficas eh, a partir de las vertientes del budismo eh, practicado en Japón que ya han abordado poetas mexicanos. Este tema del erotismo, así como el del viaje con motivaciones académicas, son algunos de los patrones que se actualizan en el japonismo de las narradoras mexicanas y que, en el caso de Cristina Rascón, adquieren matices particulares por la libertad que le confiere la base ficcional de sus textos. Eh, abordaré rápidamente dos cuentos nada más de, de Hanami. Eh, está compuesto por siete, siete cuentos eh, y, bueno, cada uno nos llevaría un buen rato <laughs> analizarlo, ¿no? En lo que respecta al tema migratorio, uno de los mejores ejemplos está en el cuento Al médico, en el que la autora presenta una situación cotidiana cuya complejidad no es evidente sino hasta el final del texto. La voz narrativa inicia en medias res, y cito, eh, no sabe a quién echarle la culpa, si a la maestra japonesa, si al temor a doctores, hospitales y enfermedades exóticas, si a su abuela y lo del karma, o al sistema japonés tan estricto, tan narrow-minded, tan clavado en ser siempre lo mejor. Hasta ahí la cita. Lo primero que encontramos no solo es una situación extraña, sino una crítica que despliega tanto el contexto japonés como el perfil del personaje que en breve se revela. Es una joven mexicana llamada Liz, cuyas motivaciones para residir en Osaka distan mucho de las del cronista clásico. Cito una vez más. Digamos que una vez terminados sus estudios por seis legales meses, y comprobado que el salario mínimo en Japón son 80 pesos la hora, decidió extender su visa y no hubo más remedio que aceptar el único trabajo en donde aquello de ser native English speaker no era riguroso, ni tampoco había un native English speaker que quisiera tomarlo, eh, maestra de inglés en un kinder. Hasta ahí la cita. La voz narrativa proyecta a una mujer con cierto carácter internacional por su manejo del inglés, pero en constante fricción con la idiosincrasia japonesa, sobre todo en lo que respecta a lo laboral. Y en uno de los empleos más acudidos para universitarios en Japón. Así que por un lado acepta esta posibilidad de asentarse en una gran ciudad, pero ello implica también una dinámica que la sitúa entre la disciplina y la improvisación en un choque cultural previsible y complicado ante situaciones en las que el sentido común se difumina. La trama del cuento gira en torno al primer día de lis como profesora de un grupo de niños, donde destaca uno, Riku, quien al parecer presenta un cuadro de influenza, MERS para ser específico. A pesar de verse debilitado por la enfermedad, el pequeño debe mantenerse en clase, algo que la joven maestra mexicana desaprueba e incluso la lleva a cuestionarse la realidad primermundista japonesa. Cito una vez más, eh, recordó la noticia de un alumno de preparatoria que murió de neumonía por ir a jugar con su equipo de fútbol estando enfermo. Pero ¿cómo iba a no esforzarse? ¿Cómo? Esa presión de grupo, del honor, de no hacer menos que los otros. Una serie de preguntas ataca su sonrisa como un huracán a una bandera. ¿Qué es el desarrollo entonces? ¿Para qué tanto dinero y relojes y bolsas de marca? ¿Para qué ser un niño del primer mundo en escuela privada con padres graduados de la universidad más prestigiada si el niño está estresado, enfermo y repitiendo palabras que no forman parte del currículo vernacular? En su país no, su país no mandan a los niños con fiebre a la escuela. Hasta ahí la cita. Como se puede observar, no es todo asombro y goz en el viaje a Japón. La integración en actividades laborales se torna difícil, pues resulta que no es la primera vez que se enfrenta a este tipo de diferencias de criterio al juzgar estas situaciones de sentido común. Otra cita. Hace un par de meses, en otro Kinder Job, por saludar con el típico Give me five a una niña nipona, terminó contagiada de varicela. Por ser empleada de medio tiempo en la escuela, no se hizo cargo eh, de sus gastos médicos, así que no solo perdió sus ahorros, sino también los ingresos planeados, ya que no pudo trabajar en tres semanas de infierno ampollístico. Eso sin mencionar el proceso burocrático eh, que ir al médico significa en Japón, los comentarios del doctor, quien supuso que era una prostituta filipina, y le recomendó un par de semanas sin sexo, y la enfermera que dijo que seguramente no tendría seguro médico, cosa que en esa época no era cierta, pues tenía seguro de estudiante. Y ahora rico en su primer día de. Tuvo que aparecerse como este niño enfermo de gripas extrañas. Hasta ahí la cita. Eh, en un tono ofendido, casi eh, estereotípico de la idiosincrasia mexicana, Lee se defiende mentalmente ante las dinámicas del orden japonés que no le han sido favorables, mientras observa eh, a Riku con síntomas cada vez más graves, hasta que el pequeño sangra por la nariz y se desmaya sin que la asistente de la escuela reaccione. El cuento cierra con Liz contagiada discutiendo con la directora de la escuela, a quien miente para defender su sentido común por la situación del pequeño. Cita una vez más, en mi país omitió concienzudamente decir México, los niños pueden irse a descansar a una enfermería en caso parecido. Ajá, sí, ¿cómo no? Pensó, seguramente en su escuela primaria artículo tercero iban a tener enfermería. Se llaman los padres y estos se llevan al niño a casa. Lo siento mucho, pero si le tienes miedo a un niño con fiebre, este lugar no es para ti. La respuesta tajante y controversial de la directora devuelve a Lisa al inicio del cuento, que cierra con la misma situación ahora aclarada. Una joven mexicana que espera un transporte público sentada en una parada, desempleada y enferma, desiste de ir al médico en Japón. Más que una tesis, este cuento presenta elementos de una experiencia compartida tanto por viajeros como por extranjeros residentes, con un nivel de familiaridad solo posible. Eh, Gracias a la inmersión en la cultura receptora. Y me parece raro, el segundo cuento que me interesa analizar es Ánima Animal, cuyo enfoque está en el erotismo y la seducción, pero no con la típica indagación en el funcionamiento de casas de masaje o servicios sexuales, sino tomando distancia del estereotipo de las geishas con la relación de una noche entre dos mujeres. Cito: eh, dolió mi circulación a cada paso un rostro de anime, de belleza mística y colores lisos, y real. Una cabecita frágil, cabello de navajas y mirada oceánica bajo un filete de pestañas. La vi y me esclavizó. Su nombre era Sujin, coreana, alta, con pantalones grises y estrechos, Chanel amarrada al cuello y una bolsa de mano Dolce Gabbana, japonesa,mente amoldada. La voz narrativa femenina poetiza insistentemente la figura, gestos y carácter de la mujer coreana. Eh, pronto se revela que además de ser una voz femenina es una mujer japonesa la que narra. Cito una vez más, diez minutos antes yo era quien hablaba de no poder más con la vida del país sin sol. Se burlaba de mí. Era mi supuesto lugar donde yo había crecido, pero era insoportable no concordar con el sueño del vecino, mi madre, el maestro, mis amigas, una coco, una mujer extraoficial, una niña con el cuerpo y las ideas demasiado crecidas. No cabían sus rígidas posturas. No me atraía esa vida monitoreada. Quería inventar una solo mía, lejos del idioma en, la, en el que vivía enmudecida. En esta ocasión, la rigidez de las relaciones y expectativas japonesas eh, son denunciadas por un nativo, una nativa en este caso, y se confrontan con las aspiraciones de, de libertad de una mujer joven que además posee gustos sexuales fuera de la norma. Ambas mujeres se seducen, se tocan y deciden dejar el bar en el que se conocieron para ir al departamento de Sujin. Intimidad y exploración se conjugan entre bebidas, música y libros, entre los que destacan autoras como Banana Yoshimoto llamada Amy. En este contexto de exclusividad femenina, la joven coreana es incapaz de avanzar en la seducción y rompe en llanto. En Corea, en Corea, te entiendo, dije acariciando su cabeza. Pero la verdad no entendía nada. Me dijo algo del honor, de su familia y que no era exactamente yo, sino todo su ritmo de vida. Que sí que sabía del confucianismo, que si era yo budista, no quise responder. Si no era yo por ser yo entonces, ¿por qué las lágrimas? Tal vez la discriminación de los coreanos y los sex tours a la península. Invasión, secuestros, violaciones, rencor a todo lo que tenga que ver con los nipones, vistos como una holística masa de arroz blanco. Hasta ahí la cita. La posición vital de Soo-jin revela una intrincada red de límites y lealtades que socavan el encuentro erótico. La narradora indaga en la herencia de la ocupación de Corea, pero adelante la joven coreana eh, revela que es su primera vez también con una mujer. El límite de la aceptación sexual se conjuga con las cicatrices históricas y desemboca en un conflicto entre ambas mujeres. El cuento cierra con una nota un tanto amarillista con la cual el lector sabe que el conflicto se tornó legal, pues efectivamente la narradora era una preparatoriana. Eh, dice la nota, Osaka, Japón, mayo de 1997, eh, japonesa menor de edad, declara haber sido drogada y ofendida sexualmente por coreana, ha sido a, a altos estimulantes químicos y ex-hostes en la zona de Ginza. La sospechosa busca apegarse a su condición de ebriedad para anular el cargo. Existen ya pruebas agravantes de sustancias tóxicas en el lugar del hecho. Son muy pocas las ocasiones en las que el erotismo excede la, eh, las coordenadas heterosexuales en la narrativa japonista hispan hispanoamericana, y menos aún en las que se combina con un tema controversial como el de las relaciones entre Corea y Japón. Este y otros asuntos, que no menciono por falta de tiempo, posicionan a Hanami como un texto sumamente relevante en las relaciones literarias entre México y Japón. A manera de conclusión, haciendo un poco de perspectiva, diré que Hanami de Cristina Rascón conforma una trinidad eh, en los primeros años del siglo XXI en lo referente a la narrativa volcada sobre lo japonés, que está conformada por la novela de, de Fabián Bradú y, y después un texto publicado por Araceli Tinajero, investigadora radicada en Estados Unidos, que lleva por título Kokoro, una mexicana en Japón. Eh, los tres parten de la motivación del viaje pero eh, lo abordan de distintas formas, Uno una novela de, de, de facto, eh, una colección de cuentos y una crónica. Eh, pero plantear este panorama amplio me parece sumamente necesario para valorar, valorar de manera adecuada el libro de cuentos de Cristina, eh, pues estas tres escritoras, seguramente sin leerse o conocerse antes de escribir sus obras, renuevan los patrones de la exploración japonista, mucho más centrados ahora en la experiencia y menos afines a la especulación filosófica como ya lo hicieran los poetas. Eh, varones antes que ellas. Eh, la, los cuentos de Hanami se inscriben así en una tendencia relevante de la narrativa mexicana que aborda Japón, escritos por mujeres, eh, en la que los géneros literarios se amplían, de, los, de la crónica de viajes a eh, novelas, cuentos, poesía e eh, incluso la consolidación eh, de narrativa que explora la, la influencia del anime como la obra de Eve Gil. Eh, para finalizar, diría que justamente coincidiendo con Karina, el, el japonismo mexicano durante el siglo XXI está más vital que nunca. Gracias. Muchas, muchas gracias, David, por tu ponencia. Me hace recordar mucho eh, que Cristina Rascón es una escritora y una mujer que... Yo concibo muchas veces como nómada, ella ha vivido en muchos países, habla muchos idiomas también, entonces creo que, está, que, no, que no sorprende que sus creaciones literarias hablen de sus, de sus pasos por, por tantos países y por tantas experiencias. Me recuerda también cuando hablas de esta postura crítica, estupor y temblores de Amelino Nothomb, y bueno, o aunque sea, la, la crítica de Cristina no es tan severa como la de Nothomb, bueno, creo que es, es interesante ver esas aproximaciones que nos hablan sobre todo del choque cultural. Muchas gracias. Y bueno, eh, seguimos con la última ponencia del día de hoy, la cual este, nos, nos va a, este, a ofrecer Cristian Hernández. Él es licenciado en letras latinoamericanas y maestro en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es egresado de la Maestría en Estudios de Asia y África con especialidad en Japón del Colegio de México. Becario de la Fundación Japón en México en 2006 y la Japan Student Services Organization en 2006 a 2007. Difusor de la cultura alrededor del anime y del manga desde el año 1999. Difusor de la cultura idol japonesa desde el año 2007. Autor del blog Hello WOTA. Miembro fundador fundador del taller de narrativa del Centro Tuluqueño de Escritores, coordinado por Eduardo Osorio. Miembro fundador de la Asociación de Japoneses del Estado de México. Miembro de la Red Iberoamericana de Investigadores en Anime y Manga. Desde el año 2011 ha coordinado el taller de cultura e idioma japonés. Ha publicado artículos de difusión sobre Japón y su cultura en revistas como La Colmena, Marabunta, Asia Ecos de Asia y Argusa. Actualmente se desempeña como profesor de asignatura. Eh, Cristian, eh, tienes la palabra. Eh, gracias a los organizadores, eh, sobre todo también gracias a, a mi querido amigo Mario Bogarín, que fue el que me habló en un primer momento de, de este seminario tan interesante y que, por ejemplo, mi maestro este, Guillermo Cuartucci le hubiera encantado estar aquí. Yo creo que. Igual que, que con el doctor este Matías Chapé, hubiera estado muy feliz de estar acá. Este, pues un abrazo a la distancia y a, a ese lugar donde se supone todos nos vamos cuando dejamos el cuerpo terrenal. En, hablando de José Juan Tablada, pues este, quisiera comentar. Eh, mexicano, nace en Coyoacán, 1871. Hay un debate sobre si fue el, realmente el introductor del haiku en el en, al idioma español. Eh, por ahí eh, decían los este, investigadores que, que ya Machado, no, Machado ya estaba haciendo haiku o por lo menos poemínimos, en fin. Pero lo que sí es un hecho es que él es el primer mexicano en eh, ir a Japón, viajar a Japón y hacer un diario de viaje de, ese, de esa experiencia uh, para los que no ubican la tablada pues este como decía anteriormente es escritor traductor poeta eh, Debuta a los 19 años de edad en, escribiendo en el Universal, el, el periódico El Universal, y de ahí, bueno, se hace colaborador de, otros, de otras revistas hasta que lo funan por haber escrito ese poema de. Este, lo funan, lo cancelan y, y lo corran del trabajo, ¿no? <laughs> por escribir este, un, un poema este, que se llamaba Misa Negra, ¿no? En fin, ese es otro tema, pero. Eh, durante mucho tiempo se puso en duda este viaje ¿no? a Japón, eh, personas como, este, uh, esto, como Domínguez Michel, eh, incluso todavía en un texto fechado en el, en el 2020. Así es un mea culpa, ¿no? Diciendo, yo fui uno de los que pensó que ese viaje era imaginario y no real. Pero bueno, gracias al académico Martín Camps, en 2014, encuentra este libro, eh, de, que es el registro de llegada de José Juan Tablada, eh, de, proveniente del puerto de Yokohama al puerto de San Francisco, California. En fin, entonces hay otro trabajo previo que presenté en otro espacio donde uh, eh, documento el viaje real que hizo Tablada, donde llega a Yokohama a mediados de junio de 1900, viaja por tierra a Tokio, eh, regresa de esa experiencia de Tokio a Yokohama, eh, hace otro viaje por tierra a Osaka. Y finalmente eh, viaja por tierra a Nagasaki. ¿no? Eh, y después pues, regresa otra vez a Yokohama y se embarca el 2 de diciembre de ese mismo año. Todo esto eh, también gracias a, a, a Martín Camps, que este, algún día me gustaría conocerlo de verdad, un gran, gran académico y de cierta manera, igual que yo, eh, una persona interesada en dejar las cosas claras, no, no eh, guiarse por la lógica del rumor. Sin embargo, bueno, los que se, nos dedicamos a la literatura, eh, consideramos que eh, en el texto eh, denominado En el País del Sol, que fue publicado por entregas ¿no? en la revista moderna, pero bueno, finalmente en 1919 se presenta en forma de libro, por primera vez. <laughs> esto ya después la UNAM hizo un gran trabajo editorial para rescatar todo esto. Eh, bueno, ahí el viaje imaginario es un desembarco en Yokohama, viaje por tierra a Hakone, de ahí este, por tren eh, perdón por tren a, a Tokio eh, no, no hay una certeza de que haya sido realmente por tren ¿no? por ejemplo estos viajes que hizo Tablada eh, y viaja a Kobe eh, viaja a Nagasaki y eh, termina con esta crónica sobre el, lo que escuchábamos en una mesa de ayer o antier de este santo no este Felipe Jesús bueno entonces eh, el gran trabajo que hace mata al presentar todo esto en la, en la edición que presenta la unam es eh, enriquecedor si ustedes no lo conocen pues es mi invitación para que se acerquen y revisen lo que hizo este gran editor y académico y él mismo eh, tiene que hacer como esa reflexión donde dice tablada escribió estos textos a partir de borradores realizados durante su viaje exhumó más tarde sus recuerdos y los puso en papel como hubiera querido hacerlo en el momento si hubiera tenido tiempo o simplemente inventó los sucesos y luego los legitimó con ese viaje no en fin entonces eh, hay una especie de violencia ahora que todo es violencia pues hay una violencia académica muy fuerte que yo detecto donde pues, está aquí Domínguez Mitchell diciendo que se pirateó todo de A Handbook for Travelers in Japan de Basil Hart Chamberlain. En este trabajo previo, que está publicado bajo el título eh, este, Tablada en Japón, un viaje real y un viaje imaginario, eh, documento que no existe absolutamente nada en este libro eh, que tenga una este, relación con lo que escribió Tablada. ¿no? Por ejemplo, Tablada eh, describe una cena japonesa que le hacen, que le ofrecen los, sus invitados japoneses, y, este, y no en este A handbook for travelers in Japan no existe ninguna referencia gastronómica. ¿no? Entonces no sé de dónde Domínguez Mitchell saca esta información, pero digámosle que ok y después eh, uno, que, uno que fue mi profesor en el colegio de méxico garcía rodríguez frente a una exposición de tamaño nacional sale a decir que tablada es aquella figura polimorfa bien delineada por los, sus amigos sus compinches casi casi le ponía de la revista moderna capaz de saltar de la alta sensibilidad estética a la fanfarronería, de una meticulosa y encomiable labor de recopilación de información y objetos a la repetición acrítica de clichés. Eh, eso también me gustaría, como no sé si hubiera una, un momento después de esto, hablar de los clichés, porque finalmente, pues creo que todos los autores que hemos presentado hasta este momento tienen clichés, ¿no? Entonces no sé si es algo bueno o es algo malo, pero García Rodríguez lo presenta así, ¿no? Entonces... La intención de esta presentación pues, es revalorar a Tablada y me puse a revisar todo lo que se había escrito académicamente y publicado sobre él. Eh, por ejemplo, encontré que ese contacto con el arte japonés pues, le viene desde niño, ¿no? a través de su familia materna, los Osuna de Mazatlán y la nao de China que hacía este, parada en ese puerto. Después, eh, Cabrera de Tablada, su viuda, dice que encuentra o se encuentra con el arte Hokusai a los cinco o seis años. Entonces, yo a los cinco o seis años me encontré con, con Gabilondo Soler cricri ¿no? Y hasta la fecha ha a este impactado lo que escribo, pero imagínense para un niño enfrentarse a la estampa japonesa a esa brevedad. El mismo García Rodríguez lo, lo, lo presenta como válido, pero pues si sí, no existe una certeza quizás, ¿no? A lo mejor es una exageración. Um, también lo que planteo en este trabajo, que espero más adelante se publique, es que pues, el tipo de arte con el que Tablada entra en cuestión es un arte que um, digamos, romantiza la vida eh, este, eh, no, agrícola este, de provincia del Japón. ¿no? O sea, el Hokusai, eh, si ustedes no han accedido a, a sus famosos mangas de Hokusai, tiene muchísimas eh, ilustraciones de diversos tipos, pero lo, exactamente este volumen que aparece aquí, este. Solamente trae ilustraciones sobre animales, sobre personas agrícolas trabajando, eh, en fin, eh, voy a leer. Dice, aunque García Rodríguez no lo dice, el volumen que estuvo en posesión de tablada está lleno de dibujos de animales, paisajes, muy diferentes a las escenas de humanos siendo atacados por monstruos, espíritus vengativos o demonios presentes en otros volúmenes de Hokusai Manga. Es decir, Uh, la, imagen que se forma Japón, eh, la, la imagen que se forma Tablada de Japón desde los 5 y 6 años de edad es un Japón rural, calmo e idílico, donde los humanos presentes se desempeñan en actividades cotidianas sin contratiempo alguno. ¿no? Esa es la imagen de Japón. Um, después, eh, el mismo Tablada en su autobiografía, que también es muy interesante, un documento muy amplio e interesante. Y comenta la amistad que él establece con Julio Ruelas. Y aunque no lo dice explícitamente, esa es una hipótesis de trabajo de mi parte. Eh, primero dice que Julio, gracias a Julio Ruelas eh, aprendió todo lo que era el arte europeo, ¿no? y cita varios, varios este, creadores eh, gráficos. Eh, y probablemente a través de Julio Ruelas, y obviamente por los documentos de los hermanos Gokur, fue que eh, tuvo el primer contacto con Hiroshige, Kunisada y Utamaro. A los 12 años de edad. Yo a los 12 de años de edad tenía contacto con Sailor Moon, Dragon Ball y los Caballeros del Zodíaco. O sea, es que tenemos que entender la riqueza de referencial que tenía tablada. Bien, entonces, más adelante empieza a escribir sobre este tipo de estampa, esta de Hiroshige, ¿no? Del el país, el, el país de hielo, no, pero. Este, es, es, eh, sí, de la nieve, ¿no? Hiroshige, el pintor de la nieve y de la lluvia. Es un texto que publica antes de ir a Japón, entonces aquí sí podemos como analizar perfectamente cuál era eh, el, este Japón idílico este, de provincia, ¿no? Y bueno, García Rodríguez documenta muy bien este que es su tema de especialización de, del doctor eh, el arte de las del bijinga o de mujeres bellas que no es otra cosa que la estampa japonesa ya lo comentaban en otra mesa eh, de consumo masculino donde eh, la mayor parte de no todas pero la mayor parte de las mujeres representadas son cortesanas es decir prostitutas en específico de el, eh, de la um, Uh, del barrio rojo de Edo, porque no era Tokio en ese entonces. Bien, entonces uh, aquí hay unas estampas de Villinga que yo encontré que probablemente podrían ser lo que tenía en la mente tablada cuando empieza a escribir esta de um, El despertar de la Musme. ¿no? Um, eh, al inicio de ese texto él comenta que eh, en, es, en ese cielo donde están los este, murciélagos, ¿no? y ahí, ahí se puede ver los murciélagos. Que en ese entonces era una referencia eh, de, de buen augurio, ¿no? De buen augurio. La, en medio vemos a, a una estampa. Este, aquí tengo el autor para no darles mal el dato. Uh, Soto Touchis, Hakei, de, esa es la serie, y en este caso es Taura no Rakugan. En español son ocho visiones del exterior y del interior. El Rakugan de Taura, Rakugan significa mazapán de harina de arroz. Entonces, este, es una cortesana a la que llevan, no sé si se ve aquí en esta parte de arriba, en, en un transporte, ¿no? En un transporte eh, impulsado por humanos, y entonces, como va brincando, eh, le, le ponen ese título, ese. Mote de Rakuga, ¿no? Como mazapán, llega toda molida, ¿no? Digamos. Entonces, ese despertar de la cortesana que describe tablada en su texto. Y bueno, acá, eh, cuando habla de eh, en su texto, la elección del vestido, eh, estampa de Toyokuni, pues este, no encontré exactamente una de Toyokuni, pero pues más o menos eso es lo que él plantea, ¿no? La cortesana que está dejando su ropa de casa para ponerse el kimono, eh, digamos, de lujo, y empezar a. A, a recibir a los no clientes, sino invitados a la casa de té. Bien, entonces, este, a diferencia de García Rodríguez, existe este libro eh, impresionante de Seiko Ota ella sí logra identificar por cierto es mujer por ahí leí dos este, papers de, de Mex, bueno, mexicanos que decían este que él, él no es ella es seiko <laughs> si sí logra identificar ella este logra identificar qué obra, a qué obras pictóricas se refiere tablada en, en sus textos sobre todo en el poema de hokusai donde aparecen las yurei Kazane, que eh, viene de Hokusai Manga, volumen 10, y Oigwa, de Hyakum Nogatari. Entonces, aquí están eh, las estampas, y tablada dice muy poéticamente: eh, es un poema, obviamente, eh, tributo a Hokusai, y en esta parte dice: ¿cuál, ¿Por cuál arte Belcebú de los limbos traída fue el alma en pena de Okiku, o el espectro de Kazane? Um, entonces, yo comparto la opinión de Ota, por supuesto, de que. Eh, en la obra de Tablada existe un ojo privilegiado para entender el arte japonés, también una sensibilidad artística que resulta en una cito, descripción de alto nivel y, por supuesto, la, además de la obvia complejidad referencial que está presente en cada uno de sus textos, eh, es una invitación para volver a leer a, a Tablada con ojos de... de personas pues, que ya hemos estudiado el idioma, ya hemos estudiado una especialidad en el arte japonés y por supuesto que hemos ido a Japón. Entonces, eh, igual a mí me, me impresionó, dije, a ver, vamos a ver si lo han traducido al japonés, ¿no? ¿No está traducido al japonés? <laughs> eh, Tiernosaus, casi oro, casi ámbar, casi luz este trozos de barro, por la senda de la penumbra saltan los sapos y la, creo que este salía en un libro de texto gratuito del verano rojo y fría, carrejada rebanada de sandía, ¿no? Entonces hice una pequeña traducción a japonés que no voy a leer ahora, pero bueno, lo que quiero explicar es que, como dicen tanto Ota como Tanabe, él... En su última etapa japonista, porque tiene varios japonismos, eso también sería interesante, ¿no? si existe un solo japonismo o varios japonismos en, la, en las obras de los autores que estamos discutiendo, eh, incluso hace un contacto con el, esa ya es mi hipótesis de trabajo, con el Shinto. ¿sí? Hay que entender que el Shinto pues, es, no es una religión como tal, más bien es un sistema de creencias y pues este sistema de creencias es autóctono, ¿no? Antes de que llegara el budismo a Japón. Entonces, yo tengo por ahí un artículo sobre el anime y el shinto, pero con esa visión, al abordar estos poemas, podemos ver que la contemplación de la naturaleza que hace tablada, pues es de una gran, gran altura, ¿no? Uh, este es mi favorito, se los presento siempre a mis alumnos en la preparatoria. Los peces voladores, al golpe del oro solar, está en astillas el vidrio del mar. ¿no? Y una de las cosas que ha hecho, quizás mal, porque así quisiera decirlo mal, esta Cristina Rascón, es eh, explicar que, que, el, que es lo más importante en el haiku: es la métrica, cuando no es así porque no solamente existe haiku sino hay varios tipos de poesía japonesa pero lo que es más importante es el fondo de esta poesía japonesa en lo que en este trabajo que presento yo considero que tablada sí lo alcanzó a entender es el concepto sobre todo del mono no aware no que se hace presente en cada uno de sus textos breves este y entonces podemos ver ese cambio de este escritor modernista eh, que eh, que pertenecía a, a esta corriente o en esta vanguardia literaria, que era muy combativo, que era muy prolífero, y de repente se mesura frente al arte japonés o sobre todo a la poesía japonesa, y deja que la naturaleza se manifieste frente a él, diluyendo su ego ¿sí? en el silencio de la contemplación. Entonces, pues esto es una invitación para que podamos revisar, y por supuesto este, tengo este trabajo. Eh, donde eh, la paradoja del japonismo mexicano, donde comento con, con, con tranquilidad, digamos, eh, pues tanto a, a tablada como a paz, y un poco al final a asaí, ¿no? A Esto, pero más allá de la métrica, porque aparte es un sistema moraico el japonés, no silábico. Yo creo que si nosotros queremos entender la poesía japonesa, tenemos que ir a estos conceptos que dice mi compañero, filosóficos, pero pues casi religiosos o cuasi religiosos, ¿no? Termino con estas palabras de Tanabe. Tablada fue el primer mexicano en mostrar un interés serio por Japón, el primero en aproximarse al campo de la japonología con una erudición comparativamente rica. Sus obras japonistas son el resultado de no poco esfuerzo realizadas cuando todavía, y eso es perfectamente correcto, ni existían diccionarios, ni existían escuelas de japonés, ni existían profesores de japonés y no había los recursos informativos que ahora tenemos. Y esto es ya incluso personal, yo creo que denigrar a nuestros antepasados es denigrarnos a nosotros mismos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, eh, Cristian, por tu ponencia, que bueno, creo que a todas las personas presentes nos queda claro que es un tema que vas a seguir desarrollando. Y bueno, pues nos quedamos casi sin tiempo, así que si alguien quisiera decir un comentario o una pregunta rápidamente, este sería el momento. Sí. ¿Qué tal? Muchas gracias por sus ponencias. Eh. Tan interesantes tan profundas tan tan importantes en, en, en este foro eh, quisiera retomar un, un, una cosa que mencionó cristian eh, y, y que también dijo david eh, a modo de una pregunta precisamente en esto en la importancia de eh, la investigación de los japonismos en el siglo 21 o en la modernidad pero también apoyado de esta idea de los clichés creen ustedes que sí nos hemos despegado de la investigación de los clichés como los japonismos folclóricos, o que al contrario estos japonismos considerados folclóricos o arquetípicos han servido para despegarnos de los clichés a través de la investigación. <laughs> eh, yo pienso que nunca te deshaces del cliché, ¿no? porque está ahí como una, como veíamos en la mañana con el doctor Yoguma, es decir si lo construyes así vas a pasar por ahí ¿no? la, la identidad cultural está construida de esa, forma, de esa forma, vas a pasar por ahí y luego hay cosas que son mucho más digeribles para distintos tipos de, de digamos visitantes culturales ¿no? eh, entonces cada uno forma su propio eh, su propio quicheo, le da la vuelta a los que ya existen eh, ahora que mencionaba este, Cristian lo de, lo de la lengua en particular yo siempre pensé justamente que Tablada, antes de que saliera ¿no? la, la información de Martin Camps, yo siempre pensé que sí había ido. Y lo pensaba no porque tuviera pruebas, sino porque sentía una cierta dificultad al traducir el japonés. ¿no? Cosa que otros cronistas no hacen. ¿no? O sea, meten algunos términos por ahí, ¿no? pero Tablada sí se vuelca. ¿no? O sea, empieza casi, casi que si lo hubiera podido aprender, lo aprende. ¿no? Eh, y y la, la profundidad con la que eh, se relaciona con Japón. De, una mona, de, de alguna manera no, no resta que, que pase por esos clichés también, ¿no? Y posteriormente que se reproduzcan eh, como un primer contacto. Ya en la investigación, pues sí, yo pienso que ya lo superamos, ¿no? De alguna manera ya estamos más allá de, de las bases, eh, pero sí, están presentes todo el tiempo, ¿no? Yes. Bueno, ok. ¿Sí? Bueno, primero por que, eh, este tema. Tan importante. Y una parte de mí. Hay muchas gracias. Lo, ya no lo voy a repetir, <laughs> pero una parte de mí también es como, como ver la influencia de Japón en la cultura, a lo mejor, o en los escritos de México, pero además también pues agradecerles y y el pensamiento crítico que ponen a partir de eso que ya existió para analizarlo ahora y la pregunta a lo mejor es ¿qué, quiénes son los, los autores o, o qué personas de, del México actual o de Japón actual los podemos leer o consultarlos para que sean el referente el nuevo referente para nuevas, nuevos trabajos o nuevos mmm, no, nueva creación de haikus, no, todo eso. Muchas gracias. Eh, bueno, definitivamente Haruki Murakami no, verdad, porque este tengo un, un texto que hice a, a, a petición, ese sí fue a petición de mis amigos de memes literarios, donde que tiene por título este bullying a Murakami, ¿no? pero bueno fuera de, del cotorreo de redes sociales y de memes. Eh, yo ahí planteo pues, que lo que escribe Haruki Murakami pues, no, es, no es japonés, podría suceder en cualquier otra ciudad, ¿no? De, de cualquier parte del mundo. Eh, mi autor favorito, te voy a decir, mi autor favorito es Shusaku Endo. Shusaku Endo, que este, igual empieza a ser traducido. Bueno, ya fue traducido desde los 80s se agotan muy rápido sus ediciones, es difícil encontrarlo. Este, ojalá Satori, que ahora está como con el mercado japonés. El monopolio de lo editorial, pues lo podía lo reeditar. Ayuso Cuendo tiene muchas cosas interesantes. Y en la mañana lo comentaba, ¿no? este Oe que saburo, pero este, es difícil entender a Oe que saburo. Que saburo. Es, es un po aunque, o sea, aunque está bien traducido al español. Es difícil entender qué es lo que nos plantea en esta, más si entramos por una cuestión personal, ¿no? Pero bueno, el mío es Shusaku Endo este, y, y no sé. Eh, bueno, yo quizá de los escritores mexicanos que mencioné, es un, me parece que son un buen cuerpo para entender, eh, por ejemplo, Cristian Peña, a mí me gusta mucho personalmente. Daniel Acamacho también que lo traje, eh, Manuel Ulacia creo que es de los menos conocidos Origami para un día de lluvia y de los japoneses pues a mí me gusta mucho la poesía y me gusta mucho el haiku entonces sí es como Matsubasho, no así fue el estereotipo pero también Shiki no Masoka Shiki Isakobayashi eh, me gusta mucho también el trabajo de Cristina Rascón, Aurelio Ciaí, no también su poesía. Los últimos dos son mexicanos. Eh, si sí, lo, lo que preguntaba era como en relación con escritores nada más, eh, si sí, de este lado yo creo que también habría que mencionar a Mario Belatín, ¿no? no es este para nada menor. Eh, de hecho, tiene una de las posturas más novedosas ¿no? en relación al japonismo, no sin pasar por ciertos clichés también, eh, y eh, más bien valiéndose, nutriéndose del cliché. Eh, bueno, sí, definitivamente Aurelio Asiáin, que está allá en. en. en, en Inusaka, me parece. Este. Y de aquel lado, bueno, ahora tenemos un boom también de, de escritoras japonesas, ¿no? Recientemente estuvo por acá Yoko Tawada también, entonces eh, estamos en una época en la que no se necesita ser tablada, afortunadamente, para tener acceso a todo esto, ¿no? Eh, no se necesita tener la fortuna de, de haber nacido eh, en contacto con este arte, sino que está ahí, nada más hay que pues, preguntar, animarse a preguntar y, y, y recorrerlo, ¿no? gracias eh, por las preguntas y los comentarios y gracias también a, a la ponente y los ponentes por eh, compartirnos sus investigaciones y bueno pues este así cerramos la octava mesa de este coloquio muchas gracias por asistir Gobierno de México